Hola a todos, bienvenidos a este noveno audio de nuestra serie Los arquetipos de la seducción. Hoy vamos a eh, tratar un arquetipo bien, bien interesante. Es el eh, encantador. Eh, el encantador es un eh, personaje que va a romper muchos de nuestros paradigmas de la seducción y nos va a proponer un tipo de seductor muy diferente a los cuales hemos venido tratando. Eh, en este audio voy a tratar eh, del encantador. Y en el siguiente audio voy a tratar uno que también me parece esencial, básico y es el carismático. Yo creo que estos dos hacen una mezcla bomba en términos de seducción, es una mezcla atómica en términos de lo que a las mujeres puede llegar a impactarles, ¿no? Eh, para comenzar. Quiero iniciar respondiendo algunas de sus preguntas o haciendo eco a algunos de sus comentarios que han dejado. Y realmente estoy muy agradecido por el eco y el impacto que ha tenido esta serie. Ya son casi, bueno, 100 comentarios los que ha tenido el audio número 8. Y así como venimos subiendo en tiempo al aire, venimos también subiendo en comentarios y en reflexiones, lo cual me parece que es la idea que esto nos deje pensando y genere en nosotros un, un gran impacto, ¿no? Eh, Vamos a empezar con la primera pregunta, es de Panero. Dice, uno es preguntarte si Bumburi entraría en el arquetipo dandy rebelde. Totalmente de acuerdo, me parece que eh, Bumburi eh, promociona a través de su música la rebeldía, su manera de vestir también es eh, poco transgresora, sin embargo su estética y su gusto por lo artístico y eh, el uso de algunos eh, aditamentos femeninos también lo hace llegar al punto de ser dandy, ¿no? Eh, no sé si algunos de ustedes han visto eh, la semana pasada la entrega de los MTV Video Music Awards Que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York El presentador eh, se llama eh, Russell Brand, es un británico No sé si lo vieron, pero el tipo tenía cinturón de mujer, pantalones ajustados y zapatos de tacón alto Es algo bien particular, no es toda una estética diferente bueno, Russell Brand es una persona que siempre está acompañada de mujeres, siempre es fotografiado con toda clase de fanáticas y de novias y de amantes, ¿no? A pesar de que tiene una estética, bueno, bastante llamativa, ¿no? con elementos femeninos. Sigue atrayendo la atención, ¿no? Esto, esto realmente puede hacerte un, dar un vuelco en la cabeza y hacerte ver que no siempre a las mujeres les gusta lo que nosotros creemos que les gusta. Entre gustos, hay muchísima variedad. El punto es, especialízate en eso. O la otra opción que puedes tomar, que también me parece, yo no soy amigo de dar opciones únicas, sino de proponer caminos, ¿no? El otro camino es tener un tipo de, de apariencia o de estética mucho más neutral, pero que te permita eh, transitar de un arquetipo a otro en términos de lo que dialogas y de lo que hablas. Es decir, si te vistes como una persona... Eh, común coqueto, ¿no? Entonces, puedes incluso estar vestido de saco y corbata, ¿no? Eso te permite navegar por el rango de amante ideal, te permite navegar por el rango de coqueto, te permite navegar por el rango de encantador, te permitirá navegar por el lado de infantil y también por el lado del carismático que es el que veremos en nuestro propio audio, ¿no? Así que eh, a veces eh, tener una apariencia solamente rebelde, bueno, ya de una te encasillan como rebelde, ¿no? Ya como que de manifiesto lo, es como si lo tuvieras pintado en la pared, ¿no? El punto es, entre más incógnito seas, más eh, variedad puedes tener en tu comportamiento. Recuerda que una de las cosas que estamos aprendiendo aquí es que aunque identifiques tu arquetipo, lo interesante es que asuman muchos de los aprendizajes que los otros arquetipos te dan en torno a cómo son las mujeres, a las relaciones y a los eh, resortes psicológicos que se activan. Eso es lo más importante, ¿no? Eh, Anónimo me dice: Bueno, y acá hago un paréntesis, eh, qu quiero pedirles un favor. Eh, así me pongan un seudónimo, pero sería muy chévere poderme conectar con ustedes a través de su nombre, ¿no? Cuando yo hago esto, también mi idea es que ustedes se. Eh, sientan que me conecto un poco en términos de que si respondo su pregunta, pues bueno, qué chévere sería que pudiera yo saber su nombre, ¿no? Sería algo muy interesante así. Si no quieres poner tu verdadero nombre, simplemente pon un seudónimo y pues eso será suficiente, eso podría hacer nuestro diálogo mucho más interesante. Anónimo me pregunta, ¿cómo y qué tanto puede desarrollarse esa creatividad, la perspicacia, la imaginación en el sentido artístico y en el lado emocional? Ok, acá vamos a hablar de una teoría muy... Muy chévere, ¿no? Es la teoría de cerebro izquierdo contra cerebro derecho. Cerebro izquierdo son personas que tienen eh, tendencias más hacia las matemáticas, el orden, la lógica. Pueden ser un poco más rígidas y pueden ser mucho más estructuradas, ¿no? Cerebro de derecho es generalmente el cerebro que activan los músicos. Que activan los artistas, los pintores o los escritores de novelas. ¿Por qué? Porque implica más eh, orientación hacia la creatividad, el pensamiento metafórico, las analogías, los símbolos, eh, son mucho más espontáneos, son menos tímidos que el cerebro izquierdo. Bueno, tú naces con una cierta dominancia natural, ¿no? Siempre naces con una dominancia hacia la parte izquierda o hacia la parte derecha. Eso lo podemos ver en un audio posterior. Y ahorita te haré como una especie de esbozo de cuáles son mis planes eh, a futuro con esta página, ¿no? Pero bueno, el punto y respondiendo a tu pregunta es, hay ciertas actividades que propician que tengas más contacto con tu cerebro de derecho. Yo te voy a contar mi historia personal. Por mi crianza y por mi historia de vida, yo soy originalmente cerebro izquierdo. Soy, eh, o bueno, al menos era más y corrígido, de carácter introvertido, tímido, gusto por... Eh, lo esquemático, el orden, lo tradicional, los colores más oscuros, esos son, digamos, rasgos que hacen que una persona sea cerebro izquierdo, ¿no? Sin embargo, en un punto de mi vida me di cuenta que eso me limitaba bastante en cuanto a opciones, en cuanto a posibilidades, que me limitaba a explorar, me limitaba a aceptar invitaciones, me limitaba, bueno, una cantidad de cosas en mi parte personal, yo era tan ordenado, que a mí tenían que avisarme con dos días de anticipación que íbamos a hacer un plan un fin de semana. Eso para mí era. Eh, irrumpía en mi rutina. Me molestaba bastante. Yo no podía salir si alguien me decía, no sé, a las 10 de la noche o un viernes, véngase para este lado que vamos a hacer una fiesta buenísima. Yo no lo podía hacer. Empecé a darme cuenta que eso me limitaba. Me limitaba en las cosas que leía y me di cuenta que mi vida empezó a tomar una rutina incansable, ¿no? Entonces eh, decidí investigar cómo activar la zona mmm, derecha de mi cerebro, ¿no? Lo hice con ejercicios muy simples. Empecé a escribir, empecé a leer, a leer libros de literatura un poco fantasiosa, ¿no? Estilo Señor de los Anillos, eh, cosas de ese estilo, un poco de García Márquez. Empecé a jugar mucho más en, en plataformas virtuales como la Nintendo o el Xbox 360. Eso empieza a activar tu cerebro izquierdo. Empecé a escuchar otro tipo de música diferente a la que escuchaba. Y aunque parezca mentira, escuchar reggaetón. Me, me ayudó un poco a flexibilizar mi mente, ¿no? ¿Cuál es el punto? A pesar de que esto no sea una receta o lo que yo te quiero transmitir, no es una receta, es que hagas cosas diferentes a las que usualmente haces. Generalmente el cerebro se acostumbra a las rutinas, ¿no? Entonces tú siempre tienes el mismo camino para llegar a tu casa. Siempre doblas la esquina en el mismo punto, siempre caminas el mismo número de cuadras, siempre pasas por la misma tienda, siempre recorres el mismo parque. Recorre un camino diferente para llegar a tu casa. Esos pequeños cambios introducen cambios significativos. En tu vida, yo recuerdo una, una amiga que tuve que había terminado una relación. ya había terminado una relación que la había durado más o menos seis años. Y tenía también esta psicorrigidez. Y yo le di pequeños tips como los que te estoy dando. Le dije, vete a la universidad en otro transporte que incluso se demore un poco más. Llega a tu casa por un camino distinto. No veas siempre en un programa de televisión que ves. Mira algo diferente. Eh, si odias MTV, ve un programa de MTV. Si odias... Eh, no sé, una película, un género de películas, de comedia, mírala. Ese tipo de cosas empieza a generar nuevas rutas y nuevas respuestas neuronales. Acá hay una cosa, un elemento bien interesante que habla... Anthony Robbins y también lo habla Ross Jeffries y es cómo nuestro cerebro se acostumbra a tomar las decisiones porque ese ha sido el camino que siempre le hemos propuesto para tomar decisiones lo que necesitamos para cambiar y para generar un mejor juego interno una mejor actitud hacia las mujeres y hacia la seducción es flexibilizar nuestro cerebro que el cerebro encuentre nuevos caminos y nuevas formas de responder y en eso se basa todo entrenamiento eh, con mis eh, estudiantes de seducción lo que yo hago es que eh, los empiezo a entrenar para que su cerebro empiece a acostumbrarse a responder de manera creativa ante nuevas cosas. Entonces, tú sabes que muchos de los tímidos, eh, digamos que su mayor temor es la desaprobación social, ya que se las, eh, acá en Colombia se dice, se las monten socialmente o eh, les hagan bromas, pues, o los hagan quedar en ridículo, ese es su mayor temor. Entonces, para prevenir que hagan en ridículo, pues optan por quedarse callados. Su estrategia es, pues mejor no llamo la atención, porque si llamo la atención, pues probablemente me hagan quedar en el ridículo. Entonces lo que yo hago es eh, enseñarles estrategias de cómo responder cuando las personas los pongan en ridículo, las mujeres les digan cosas desafiantes, ciertos hombres los hagan eh, afecten su autoestima, entonces les enseño a responder, de tal manera que su cerebro queda tan preparado que ya simplemente son como... Como samuráis, es como cuando tú aprendes artes marciales, en un principio tus reflejos no son tan buenos, te caes, tus maestros te aporrean y te ponen a morder el suelo. Eh, pero después con entrenamiento ya tienes los reflejos totalmente activados, sabes cómo responder golpes, incluso golpes que no, viene, que no ves venir y vienen de atrás, lo sabes responder, porque tu cerebro se ha activado, ¿no? Así que eh, Anónimo me dice. Lo que él necesita es desarrollar su, labroma, su lado más libre de pensamiento. Esa libertad la, la das o la haces yendo a lugares que usualmente no irías, comprando libros que usualmente no comprarías. Mm, yo me acuerdo que uno, uno de los libros que más me, me impactó y que me pareció llamativo y que lo compré simplemente por el ejercicio que, que yo siempre hago de hacer cosas poco convencionales a las cuales, con las cuales desafío mi rutina, me compré un libro que se llama El. Eh, Encantador de perros. Yo no tengo perros. ¿Para qué podría comprar un libro semejante? Lo compré y fue genial. Fue fue bastante genial y me enseñó muchísimas cosas, sobre todo sobre el manejo de energía, ¿no? Entonces eh, fue, fue un libro genial. Me encontré con una experiencia maravillosa, justamente comprando y desafiando mi sitio de comodidad, ¿no? Anónimo me dice: Hola Naxos, esto tiene que ver con las personas normales que también enamoran y no estudian seducción. Como tú dices, ya tenemos un arquetipo predefinido, pero ¿acaso ellos tienen rasgos de diferentes arquetipos? También pueden tener rasgos de antiseductor. ¿Qué es lo que hace que pierdan muchas veces? ¿O es porque esa mujer busca rasgos distintos? ¿Y cómo es que poseen esos arquetipos? Bueno, ok. Eh, poseer estos arquetipos no requiere que tú oigas o sepas de esos arquetipos. Es como alguien que posee un RH o positivo, AB o negativo, o los que existan. Puede incluso no saberlo, pero lo posee. Esto simplemente hablo con lo que naces y con lo que eres y que hace parte de tu carácter y tu personalidad. Y muchas veces perdemos en cuestiones de seducción, en cuestiones de amor o enamoramiento, porque las personas tienen gustos diferentes, ¿no? Porque hay diferentes maneras de aproximarse, y, y incluso así la aproximación sea ideal, sea perfecta en cuanto a método, estrategia, juego interno. Las personas siempre tienen la libertad de decisión de escoger el camino por el cual desean optar, el camino por el cual desean transitar, ¿no? Es algo así como lo que pasa con las anoréxicas, ¿no? Las anoréxicas muchas veces no comen teniendo la comida al frente necesitándola, ¿no? Las personas pueden optar por el camino que sea y quizás yo esperaría que es lo que ellas creen que es lo mejor, ¿no? para todos, ¿no? Así que el seductor tiene que vivir con esta, con esta incertidumbre, ¿no? Principio de incertidumbre de Heisenberg. Leía yo en física, ¿no? El principio de incertidumbre en Heisenberg es que hay fuerzas que tú no controlas y hay que vivir y hay, hay que desarrollar un paz mental con ese tipo de fuerzas que no controlas y no generar frustración. Generalmente, el arte de la seducción lo que hace es que emprendan la seducción como una pasión, ¿no? Como, como el objetivo también de tu vida, ¿no? Además de que haces otras cosas, eh, tu enfoque en hacia la vida de seducción de éxito, ¿no? Y muchas veces tienes éxito, lo cual es maravilloso y otras veces no. A, a, simplemente aprendes relajas y disfrutas el viaje no fabricio me dice que ha descubierto su arquetipo felicitaciones eh, podrías darnos ejemplos específicos de coquetas bueno en general eh, muchas de las estrellas de la farándula son de este arquetipo no a veces son muy eh, calurosas y a veces son, son muy distantes no mm, en general eh, también eh, mucho de este pues, de estos, pro, de estos eh, prototipos. los podemos ver en eh, las películas de James Bond son un excelente ejemplo de lo que es un coqueto. ¿no? Son personas que en principio prestan mucha atención, pero luego se hacen elusivos y elusivos y más elusivos. ¿no? Eh, para mí, un, un muy buen ejemplo. Y una película que realmente repito en muchos momentos. Es eh, las películas del último James Bond, ¿no? Del estilo Casino Royal. O... Eh, Quantum obsolaz, ¿no? Son películas donde él muestra bastante actitud ¿no? y sobre todo bastante clase. ¿no? Creo que una de las cosas que a las mujeres eh, les encanta es que un hombre demuestre clase, cultura, manejo de sí mismo. Eh, bueno, y como lo que se llama mundo, ¿verdad? Ese, ese es un elemento que es fácil distinguir en ese tipo de películas. Facundo me dice. ¿Es posible que todos los arquetipos, tener todos los arquetipos sin tener uno predominante? Bueno, yo no lo creo. Eh, pienso que podemos tener un arquetipo dominante. Siempre en la psicología aprendemos que aunque tendemos muchos rasgos de personalidad diferentes, algunos complementarios, algunos opuestos, algunos tenemos una lucha interna con rasgos que van para un lado y rasgos que van en otra dirección, el punto es que... Hay un arquetipo predominante, quizás ese sea uno de los frutos que yo personalmente sacaré de esto y que probablemente les, les ofreceré en su momento y es una prueba que te ayuda a distinguir cuál es el arquetipo, ¿no? A través de una serie de preguntas y una serie de, de interrogantes tú puedas conocer cuál es el arquetipo y más o menos como, como que te saque una serie de estadísticas donde tú tienes, no sé, 80% de rebelde con 20% de encantador o un 60% de... Amante ideal con un 20% de mmm, inocente, no sé, hoy un 10% de antiseductor, ¿no? Eso sería bien interesante también saber cuáles son aquellos rasgos que debemos cambiar, ¿no? Debemos eh, disimular un poco porque pues, son realmente mmm, fatales, ¿no? Al final, la, el capítulo conclusivo de esta serie va a ser el antiseductor. Anónimo me dice... Hola, solo tengo una inquietud. ¿Alguna vez escuché de tu propia voz decir que ser manipulador y obtener afecto de ello es algo muy triste y yo creo que en eso le cae el guante al coqueto? Bien, acá cae algo bien interesante sobre, sobre la manipulación o el poder de la influencia. ¿no? Eh, para mí es manipulador aquella persona que vende lo que no puede ofrecer o lo que a largo plazo no sustenta o también es manipulador. Aquella persona que no tiene objetivos serios y se basa en, el, en la mentira. En la mentira para obtener lo que desea, ¿no? Mm, o que ejerce algún tipo de presión basado en el miedo que puede generar. Ejemplo, hay muchas personas que mantienen relaciones afectivas con base en amenazas, ¿no? Entonces saben que la otra persona está perdidamente enamorada y le dicen, cada rato la amenazan con quitarle el afecto, ¿no? Si no haces esto... Realmente yo no sé si puedo continuar contigo. Si no haces aquello, realmente yo me voy a aburrir. Eso es una clase de manipulación. Viendo las cosas desde otra perspectiva, la manipulación es algo que siempre está presente en la seducción. La seducción es o emplea muchas herramientas de manipulación y de persuasión, pero enfocadas a descubrir cuáles son las estrategias del otro, captar su interés y... Eh, llamar su atención. Digamos que eso, en, en ese sentido, digamos que la seducción puede catalogarse como manipulación. Una manipulación que puede tener extremos tanto buenos como malos. Malos en el sentido que tú estás en contra de la integridad de la otra persona, que no te importan las consecuencias, que solamente buscas tu propio placer, así la otra persona termina sacrificada, apabullada o destruida. La manipulación hacia el lado bueno es cuando tú propones una oferta que también va a ser interesante para la otra persona. Lo que tú estás simplemente haciendo es ayudándote un poco, ¿no? Mm, la manipulación también en el sentido positivo es cuando tú mm, buscas eh, generar una consecuencia empujando un poco el asunto. Por ejemplo, una manipulación bien inocente es como es cuando tú tienes un muy buen amigo y le dices a tu muy buen amigo que que bueno, que, que chévere que hablara bien de ti con esa otra persona, ¿no? O que, o que o, bueno, que espiara un poco para saber qué es lo que piensa esa mujer de ti, ¿no? Esa es una manipulación que también puede ser inocente. El coqueto, el coqueto es claramente manipulador porque sabe claramente dónde está el resorte de la emoción. El resorte de la emoción está en dar y en quitar, en generar la expectativa de tener más, pero retirar ese poco para que la persona quede pidiendo más, ¿no? es un principio básico con el cual funcionan las emociones. Si tú sabes cómo funcionan las emociones, puedes hacer este tipo de estrategias o, o este tipo de jugadas, ¿no? Eh, entonces el coqueto manifiesta eso. Ya se vuelve claramente manipulador cuando, cuando sus efectos son mucho más egoístas y son mucho más hedonistas y e incluso no le importa el bienestar de la persona, ¿no? Que eso es lo que ocurre con con Marlon Brando. También tenía este subtipo, ¿no? Yo lo llamo arquetipo rebelde, pero subtipo. Eh, coqueto, no. Esto puede ser basado en, los, en el enagrama. Si te interesa este tema, búscalo en, en Google. El punto es, eh, Marlon Brando era así. Depositaba una gran, gran atención sobre las mujeres y en un momento las retiraba y así las mantenía locas. Mucha atención, luego la retiraba mucha poca. Pero eh, lo basaba más que todo en unas eh, traumas de abandono que tuvo en su infancia. No, todas las mujeres importantes en su vida lo abandonaron, así que él procedía haciéndolo de esa manera. Marlon Brando aplicaría en un, en un arquetipo inconsciente, él no sabía cuáles eran sus arquetipos, pero los manejaba a la perfección y era totalmente impactante a la hora de seducir, pero si tú lo ves, eh, vivía lleno de placer, pero vivía solo, vivía infeliz, al final su vida estuvo repleta de excesos, eh, de soledad, de malgastar su dinero, ¿no? Así que el punto es, ¿cuál es, cuál es el grado de éxito que tienes, ¿no? Y en qué punto tus arquetipos te ayudan a tener éxito o te bloquean el éxito, ¿verdad? El, 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 el rebelde siempre se caracteriza por dejar oportunidades botadas, por despreciar a muchas personas valiosas en su vida, por eh, terminar a veces solo, ¿no? A veces eh, lleno de vicios, ¿no? Entonces, eh, hasta, hasta qué punto no hasta qué punto eh, el, el arquetipo que tiene este lleva a extremos o el extremo del amante ideal no que a veces puede convertirse en un mártir no incluso propon, eh, postergando su propia felicidad para darle felicidad a otros no cada arquetipo tiene su parte de la moneda es buena y parte de la moneda también puede ser como una especie de maldición no anónimo me dice cuando metaforizas a la seducción como una guerra me haces pensar que ves a las relaciones como una lucha de poderes tú crees que es así bueno, yo creo que la, la seducción en sí es, es una guerra, ¿no? Quizás es la más maravillosa las guerras y la más interesante las guerras, ¿no? Porque siempre estás poniendo estrategias, siempre estás eludiendo, siempre hablamos en términos de combate, ¿no? de romper defensas, de abrir las compuertas, de atacar de tu objetivo. Yo creo que la seducción dentro de sí tiene muchas metáforas, muchas metáforas de la guerra, ¿no? Y muchas de las guerras han empezado en términos de seducción. De hecho, las guerras en el mundo, si las eh, analizamos desde un punto de vista psicoanalítico, que nos mostraba Freud, son eh, inmensamente sexuales, ¿no? Cuando un país invade a otro es un acto de penetración. Cuando ese país se resiste, es casi un acto de violación, ¿no? Si el término es así, violación. Eh, cuando se habla de diplomacia, la diplomacia se basa en el arte de la seducción, el arte de. Eh, ofrecer promesas y ofrecer encantos que les gusten al, al, al otro país, ¿no? Entonces, eh, la, la seducción tiene mucho de esto de vocabulario, ¿no? Y es mucho una guerra, ¿no? Es entrar en un territorio desconocido, es encontrar cuáles son fortalezas y debilidades y es empezar a suplir de otra manera esas debilidades y a aliarse con aquellas cosas ventajosas, ¿no? Lo común que tienen la seducción y la guerra son la estrategia, ¿no? El uso de recursos de manera inteligente para entrar en otro terreno desconocido, ¿no? Y a veces la seducción es claramente una guerra, ¿no? Cuando tú encuentras oposición, cuando encuentras resistencia, cuando encuentras bloqueo, es necesario eh, revisar tu estrategia para ver cómo puedes ingresar en ese terreno, ¿no? Las peores estrategias, como en la guerra y en la seducción, son la desesperación y el, el dejar las armas a veces, ¿no? Aunque como decía Napoleón es muy importante saber cuáles son aquellas batallas que no vamos a pelear, ¿no? Porque hay batallas que definitivamente se ganan en la retirada porque te hacen perder tiempo y te hacen perder energía, que es lo más importante que necesita la seducción. El trabajo en la energía. Eh, hace un par de días estuve en una, eh, en, una, en una videoconferencia con Rod Jeffries y él hablaba mucho sobre la manera en que podemos controlar las emociones. Me dio un par de muy buenas ideas que... Eh, vamos a, a trabajar pronto en el blog y, y me recomendaba un, unos libros: un libro de Sinsen Jong que hablaba sobre el romper las emociones difíciles, ¿no? y otro que se llamaba La ciencia de la iluminación. Y es como poner o potenciar tu energía a través del manejo de emociones positivas, de emociones eh, hacia, hacia la parte a, a, armónica, ¿no? A veces nuestras emociones nos trastornan, ¿no? Estamos a punto de finalizar eh, nuestro proceso de seducción y ya tener eh, esa relación que tanto anhelamos y las emociones nos sabotean, ¿no? Esa ansiedad inicial que tiene el tímido que lo sabotea, ese temor al rechazo que tiene, son emociones, son emociones que si las aprendemos a manejar, incluso no, necesita, no necesitaríamos tantas estrategias, ¿no? El punto es que el juego interno para mí es la clave, ¿no? Bueno, ya nos estamos extendiendo un poco en esta respuesta. Marcos me dice... Mm, Tú expresas que obviamente hay que mostrar interés en algún momento, con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero dices que si uno muestra mucho interés en la otra persona, entonces esa persona no va a tener tanto interés en nosotros. Y con esto no estoy del todo de acuerdo, no sé. Si esto lo decías solamente con respecto al coqueto, en ese caso quizá pueda ser cierta tu generalización, pero si lo decías como una norma general, definitivamente estás equivocado. Estoy totalmente de acuerdo en de que en muchos casos es como tú dices, pero no siempre es así. Es más. Si la mayoría supiera cómo mostrar interés de forma adecuada, comprobaría que casi siempre es más seductor mostrar interés que hacerse el difícil. ¿Qué más o menos es lo que tratas de decir? Bueno, Marcos, me parece genial, genial lo que acabas de decir, porque creo que este arquetipo que voy a tratar hoy te va a caer como anillo al dedo, que es el, el encantador. El encantador cree justamente lo que tú dices, que dar atención a las personas es eh, profundamente seductor. Y tienen razón, ¿no? Lo que pasa es que, como en el mundo hay diferentes variedades de personalidades, la personalidad del coqueto eh, también activa un mecanismo nuestro. Lo que pasa es que son dos mecanismos psicológicos que se activan. El coqueto activa nuestro deseo de atención, ¿no? Y un deseo de atención que se ve incrementado cuando la persona se aleja, ¿no? Cuando nos deja de hablar, o cuando nos deja de mirar, o cuando se desaparece. El encantador lo que activa es ese. Ese, esa droga que tenemos cuando sentimos que alguien nos presta atención y quizás muchas personas en la vida no nos han prestado esa atención, ¿no? El enfoque y la mirada profunda que tiene el encantador realmente son muy atractivas para muchas personas, para muchas mujeres, ¿no? Sin embargo, el encantador, uno de sus peligros, como ya al final lo veremos, es que se vuelva empalagoso, ¿no? Que al final eh, sea tanta la atención que las personas queden. Uff. Ya no más, por favor, ya me abrumas, ¿no? Entonces el encantador también tiene que poner un poco de frío y ese es el principio que nos enseña el coqueto, ¿no? A veces es necesario poner un poco de hielo, ¿no? Para recordar que no siempre vamos a estar ahí, que no siempre la atención va a estar totalmente disponible, porque recuerda algo que nos enseña el el, el coqueto y es que de eso mucho puede aburrir bastante, ¿no? A veces eh, tener las cosas siempre garantizadas hace que descuidemos Nuestras relaciones o que descuidemos lo que poseemos, ¿no? Anónimo me dice: mmm, Este arquetipo, está hablando del arquetipo coqueto que veamos antes, me ha dejado sorprendido, pues hay una mujer que juega conmigo tal y como lo describes, me he quedado de piedra y me he sentido como un auténtico idiota por no haberme dado cuenta. También quiero decir que supongo que ella no lo hará de aposta, es su forma de ser, por lo tanto, creo que le salen las cosas así. ¿Qué se puede hacer ante una mujer así? Por mi parte, los arquetipos que llevamos de momento, me identifico con el amante perfecto y el natural. Ok, listo. Mira, mmm, en el audio pasado yo hablaba sobre el ejemplo de Napoleón y Josefina. Josefina era una coqueta y que se alejaba de él, no le respondía las cartas en la misma extensión que Napoleón lo hacía, eh, lo desafiaba, no, le, le incumplía, lo dejaba botado, lo, lo tenía al borde de la silla, como cuando tú estás en una película de suspenso y. No sabes qué va, va a venir a lo próximo, ¿no? Así era Josefina, ¿no? Y Napoleón estaba ahí, como un tonto, ¿no? Como un tonto, 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 tonto. Josefina le puso amantes, eh, a veces le prestaba mucha atención, pero se la retiraba, lo manipulaba. El punto es, Napoleón lo descubrió, es, es lo importante del genio, Napoleón realmente no era tan estúpido, ¿no? A pesar de que, de que cayó en una estrategia y estuvo años, 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 Napoleón tenía una gran capacidad de aprender, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Napoleón? Se divorció de ella y se casó con una aristócrata, con una. Eh, no sé cómo. Una, sí, una aristócrata de Polonia, una mujer rubia, mucho más joven que Josefina. Josefina ya por esta época ya llegaba a los 30 y algo. Esta mujer tenía 21 años. Se casó con ella. A partir de ese momento, Josefina no lo dejó en paz. Lo buscaba y el juego se invirtió. El juego se invirtió. Si a ustedes, a alguno de ustedes les interesa leer la historia de Napoleón, la historia de amor de Napoleón, puede comprarse un libro. Es impresionante cómo este hombre volteó el juego y Josefina estaba y no lo dejó, no lo dejaba en paz, se volvió intensa. Le cambió el juego, le volteó el juego. O sea, llegó un punto en que Napoleón dijo, ya me mamé, me cansé, estoy harto de este juego, me voy a divorciar de ti, hasta luego. Apenas el tipo dijo la palabra divorcio, esta mujer estaba detrás de él, pegado a los zapatos de Napoleón. Y se casó con esta mujer de Polonia, esta mujer de Polonia le dio un hijo, algo que Josefina nunca le pudo dar, y eso sí que le pegó a Napoleón. Entonces el punto es que Napoleón le demostró, puedo estar con una mujer más bonita, más joven que tú, y que me da aquello que tú no me diste. En ese punto es, 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 es impresionante. Hay una, eh, eh, Como todos los seres humanos, el, coquet, el coqueto hace esta estrategia inconsciente o conscientemente, de aposta o sin quererlo, para llamar la atención. El punto débil del coqueto es cuando al final caemos en cuenta de su juego y decimos: Sí, 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 ya volviste, pero ya no estoy para abrirte. Ya pusiste mucho hielo, pero yo ya mientras ponías ese hielo, yo ya me calenté con alguien más. Ese es como lo que busca. Esa es el, el, la vuelta a la hoja, ¿no? Pero si siempre persigues y buscas llama la atención del coqueto, el coqueto a seguir haciendo su juego, ¿no? Así que yo creo que esta, esta historia de Napoleón puede darte muchas ideas respecto a lo que. a lo que. Te estás preguntando, otro anónimo me dice lo mismo, así que ya está respondido. Eh, anónimo me dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces esto? Fantástico. Bueno, porque hago esto, porque me encanta, esta es mi pasión. Primero me encanta enseñar, ¿no? Una de las cosas que descubrí en el proceso de seducción y de autodescubrimiento es que me encanta enseñar. De hecho, me la paso la mayor parte del tiempo enseñando, enseñando cosas de emoción, de motivación, con alumnos en psicología, en filosofía, eh, con estudiantes de... Coaching con ejecutivos, con lo que tú te imagines, enseñar este tipo de cosas me, me encanta porque aprendo mucho de lo que me dicen las personas y aprendo mucho de todas las reflexiones que ustedes hacen, ¿no? Es una de las cosas que más me encanta. Sería este tema de la seducción me apasiona, ¿no? Es un tema que me apasiona, realmente me, me gusta mucho. Yo me gano la vida muy bien de otras maneras, ¿no? Pero pero siempre digo este es mi sitio seguro, este es mi sitio que me da paz, que me da que me da alegría, que me que realmente me, me siento aportando algo, ¿no? Es, eso no tiene precio, ¿no? Es, eso realmente es algo que no tiene precio y por eso, bueno, me extiendo en este tipo de cosas. Leonidas me dice, yo creo que el arquetipo del coqueto es más femenino que masculino, ¿acaso quién no ha sido víctima de los cambios repentinos de humor de las mujeres que nos hacen preguntarnos muchas cosas y a veces ir detrás de ellas? Leonidas, tienes toda la razón. Y como vimos en el audio, el, la coquetería fue una estrategia femenina para asumir el control, ¿no? Sobre todo el control de su propia sexualidad, ¿no? que habían perdido por hombres mm, demasiado agresivos que incluso las irrespetaban o las maltrataban las mujeres dijeron podemos tener poder a través de poner calor y frío mm, esto fue esto fue volteado no o fue invertido este orden de cosas a través de el siglo XVIII XVII por los hombres no que empezamos a asumir bueno podemos hacer lo mismo no el punto es tanto hombres como mujeres tienen el mismo resorte emocional y psicológico que reacciona con los coquetos, ¿listo? Que es buscar la atención, ¿no? Llenar los vacíos, ¿no? Así que son igualmente vulnerables hombres y mujeres a este arquetipo. José Luis me dice, las ideas que tienes sobre seducción son muy interesantes, tengo una duda respecto al amante ideal, ¿tú crees que alguien que estudie la carrera universitaria de psicología tenga más formas y facilidad de seducir a las mujeres que otros que no la estudian, puesto que además de tener el perfil de amante ideal, sabe escuchar y dar consejos, además de tener un ojo muy agudo para el interior de las personas, bla, 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 listo. Anónimo, yo defiendo mucho la carrera que estudié, ¿no? Eh, para mí la psicología ha sido la manera que tengo para entablar conversaciones con personas que no conozco y poder descubrir su mecanismo. La psicología es la manera que yo tengo para hacer rapport o construir empatía, ¿no? Es la manera que tengo para generar confianza, incluso personas que me acaban de conocer, me cuentan ciertas cosas y ponen como sus puntos vulnerables sobre la mesa, ¿no? Yo defiendo mucho la psicología, ¿no? La psicología no necesariamente implica que tengas un arquetipo de amante ideal, puedes tener cualquier arquetipo. Lo que pasa es que la psicología te da las estrategias, las armas para conocer la psicología humana. Yo, yo tengo estudiantes de psicología de carrera universitaria, ¿no? Mucho más oficial. Y yo les digo algo, yo les digo, el arquitecto conoce de estructuras, el médico conoce el cuerpo humano, el ingeniero civil conoce de puentes, de física, pero nosotros conocemos la mente que produce todo ello. Es mucho más poderoso. Entonces, para mí la psicología, bueno, si no eres psicólogo puedes leer muchos libros tratados, te recomiendo de motivación, de emoción. Ya bueno, les anticipo uno de los planes que tengo, es puedo hacer un video, espero que la otra semana, donde te mostraré los libros que han sido impactantes para mi vida. Y no quiero hacerlo en un escrito, sino quiero mostrártelos, ¿no? Y contarte cada uno de esos libros que es qué es lo que me ha aportado a mi formación y a mi vida, ¿no? Anónimo me dice. Buenas, eh, estaría interesado en potenciar mi arquetipo coqueto dandy, un cóctel realmente explosivo cuando he tenido el enfoque y la atención de llevarlos a cabo, ¿de acuerdo? ¿Podría decirme ejemplos de personajes o libros y audios para profundizar dicha mezcla? Bueno, podría eh, recomendarte libros, por ejemplo, sobre Salvador Dalí, <coughs> que era bastante mujeriego. Podría recomendarte libros de Andy Warhol. Podría recomendarte, bueno, un libro muy bueno. Eh, sobre Marilyn Manson. Marilyn Manson. Cómo genera una estética y una serie de creencias bastante diferentes a, a, la, a, la, a la masa ¿no? que hace que muchas mujeres hayan estado detrás de Marilyn Manson. A pesar de que es un personaje claramente bizarro, pero ha tenido mujeres realmente atractivas a su lado. ¿no? Yo creo que dentro de los artistas podemos encontrar mucho este perfil. Esos son los libros que te, que te recomendaría. Leonidas me dice: el arquetipo del coqueto hace. Amplio uso de varias leyes del poder, que no es necesario ampliar porque su nombre es explícito. Leonidas nos hace un comentario ahí que yo recomendaría que todos leyeran, porque no se enumera muchas de las leyes que habla este mismo autor en un libro buenísimo que sí está en español y que podrías comprar, que se llama Las 48 Leyes del Poder. Un libro impactante, interesante sobre estrategia y sobre todo cómo manejar eh, el poder con las personas que te rodean, ¿no? en el trabajo, en la universidad, si te vas a meter en la política, en lo que quieras. Son es un libro que habla sobre las leyes psicológicas que hacen que las personas nos interesemos o no nos interesemos por algo, ¿no? Lover me dice ¿cuál es el, el arquetipo de Fidel Castro Ruz? Quizás es el rebelde, bueno, obviamente es el rebelde. Sin embargo, él lo él lo matiza con mucho de encantador, ¿no? Muchas de las personas, presidentes y mujeres que han sido amantes de Fidel dicen que el tipo era realmente encantador, era un tipo Bastante inteligente, con un mundo interno fascinante, y eso hacía que, que, que su rebeldía fuera y llevara masas detrás de él, ¿no? No es fácil ser un presidente rebelde, ¿no? Muchos de los presidentes rebeldes terminan muertos o con golpes de Estado, ¿no? Él es el rebelde porque puede cautivar a las masas con su discurso, con lo que dice, y eso hace de él un rebelde encantador, ¿no? Que también era un poco el arquetipo de Che Guevara, ¿no? Che Guevara, incluso ya más de 30 años muerto y todavía sigue cautivando masas, ¿no? A través de su imagen, no. Pablo me dice, tengo un par de dudas. Entonces, puedes decir que los arquetipos aprendidos los podemos usar para reconocerlos en las mujeres y a partir de ahí facilitar el acercamiento. Sí, precisamente a eso me refiero. Las mujeres poseen estos mismos rasgos, no. Entonces, lo que tú puedes hacer es generar la manera de descubrirlos y construir rapor, diálogo. Eso es lo que hace el encantador y ahorita lo vamos a ver. Si así fuera, no hay del tipo dandy. O si sí si hay mujeres tipo dandy. Muchas mujeres que estudian artes, artes plásticas. Muchas mujeres que estudian eh, en cine, literatura. Son mujeres dandy, ¿no? Para mí, una, un, una mujer dandy, por ejemplo, era esta pintora mexicana eh, Frida Kahlo. Frida Kahlo era una mujer dandy, ¿no? Una mujer bastante artística, se vestía con rasgos, con pantalones de hombre, ¿no? A veces vestía como hombre, era una mujer que jugaba con, con la ambivalencia de los sexos, ¿no? Entonces, la mujer Dandy es muy masculina, generalmente en su estilo, ¿no? Mm, el tipo bueno es del arquetipo amante ideal o puede ser otro bueno. Tipo, bueno, generalmente es tipo amante ideal, ¿no? Pero también puede caber dentro de encantador y también puede caber dentro de inocente y dentro de carismático, ¿no? Eh, me dice, yo conocí a una chica que se junta solamente con hombres y viste camisetas de fútbol, ¿no? Bueno, eso es interesante, solamente por su apariencia tú podrías ya empezar un diálogo, ¿no? De fútbol, ¿no? No sé, si su camisa, su camisa es del Manchester, tú le dices, bueno, mira, yo siempre he sido hincha. Del Chelsea, yo no sé qué es la gran cosa con el Manchester. ¿Puedes contarme? Entonces, ya eso, eh, eh, eso da un, 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 una charla, ¿no? Propicia una charla, ¿no? Generalmente, es tipo, este, este tipo de accesorios, ¿no? No debería dejarte indiferente y te permite iniciar una conversación de manera muy fácil, ¿no? Um, me dice: Naxos, es alucinante lo que planteas en el audio acerca de la seducción en América Latina. Ese es un tema muy interesante y sé que les quedó gustando, ¿no? De eso estoy haciendo un escrito, lo que pasa es que estoy recopilando eh, ciertas cifras que este libro trae, es un poco extenso, ¿no? Yo creo que en un par de semanas lo tendré listo, quizás la próxima si tengo suerte con mi tiempo. Eh, es bien interesante conocer cómo la seducción no es universal, ¿no? En lo cual nos derriba un mito, un mito radicalmente diferente, y es que la seducción anglosajona es igual a la seducción latina, ¿no? Y es un mito en el cual han caído los mismos latinos, ¿no? Los mismos latinos, sobre todo los españoles, han caído en esta, en esta trampa, ¿no? Y bueno, la cosa es diferente, ¿no? Anónimo me dice, por último, ¿en qué arquetipo podrías, pondrías a House y al mentalista? Bueno, Doctor House es un arquetipo rebelde, sin embargo, es un rebelde eh, infeliz, ¿no? Porque el tipo ni siquiera es mujeriego, ni siquiera aprovecha lo que tiene. Muchas mujeres se le mandan, pero el tipo, el tipo no. Tipo, no hace nada, ¿no? Yo me acuerdo en, los, en la segunda temporada, quizás, que Cameron, que es la autora más joven que él tiene en su equipo, pues eh, siempre estuvo enamorada de él y el tipo le dijo: Estás enamorada de él, estás enamorada de mí porque soy mercancía dañada. Eso es algo que una frase muy típica que diría el rebelde, ¿no? Sin embargo, él no lo capitaliza porque, además de ser rebelde, es un amargado, ¿no? Es un tipo bastante frustrado, ¿no? Y ese es quizás el extremo que tampoco quiero que caigas. Lo que podemos aprender de Dr. House son sus salidas ingeniosas, sus apuntes, eh, su humor eh, ácido, su manera desafiante de enfrentar la autoridad y, de y desafiar el statu quo. Pero, sin embargo, Dr. House es un infeliz. Y el mentalista va a estar dentro de lo que estamos. Voy a hablar hoy. Y es encantador y lo que hablaré. El en el próximo audio, el audio número 10, el carismático, ¿no? Y también Adamante Ideal, ¿no? Es una combinación también explosiva que ha hecho que, por ejemplo, El Mentalista en Estados Unidos, su primera temporada, eh, haya sido la serie de televisión más vista, más vista en su primera temporada. Fue el estreno de temporada más importante en los últimos años. Ahora entremos en materia con el arquetipo que nos convoca hoy, ¿no? El encantador hay algo un fenómeno bien interesante y era algo lo que nos contaba Marcos en el comentario que acabo de, de ilustrar y es que a veces las, las mujeres si tú te encuentras muchas mujeres y les preguntan bueno cómo se conoció a su novio o al hombre que le gusta y dicen que es encantador que es fascinante que es muy gentil que es muy caballeroso y muchas de las lecturas que hemos hecho de seducción nos han enseñado a despreciar un poco ese rasgo que muchos tenemos no de los que estamos acá tenemos ese tipo de, de rasgos positivos de masculinidad, ¿no? Y entonces eh, nos vamos hacia, hacia la psicología inversa, ¿no? O sea, tratar mal, y es porque creemos que las mujeres eso es lo que desean, ¿no? Que una cosa es lo que dicen las mujeres y otra cosa es lo que verdaderamente les gusta y hacia lo que se apasionan, ¿no? Bueno, yo he descubierto en una experiencia que las mujeres, en su gran mayoría, a menos que estén muy dañadas, les gusta que las traten bien, ¿no? Sin llegar a ser un tipo lambón, un tipo demasiado complaciente, ¿no? Pero a la gente le gusta que la traten bien, eso, eso es casi que un hecho eh, psicológicamente universal, ¿no? La gente le gusta que la traten bien, que le hablen bien, que le halaguen, ese tipo de cosas, ¿no? Sin ser un, eh, como te digo, un lambón, ¿no? Y teniendo una excepción a la regla, ¿no? Si es una persona demasiado con el ego inflado, no cabe este arquetipo, ¿no? Vamos a verlo un poco más adelante. El encantador parte de una, ¿cómo lo llamaríamos? Una, un principio, ¿no? Un principio contradictorio un poco, ¿no? Y es que la sexualidad, eh, así como genera placer, también genera emociones encontradas e inseguridad, ¿no? Que incluso ponen en peligro las relaciones, ¿no? La sexualidad qué implica, celos, ¿no? Cuando eh, alguien posee a alguien, genera celos para que nadie lo posea también al mismo tiempo, ¿no? O de forma simultánea, ¿no? O inseguridad, ¿no? ¿Quién hay más apetecible que pueda competir por la posesión sexual que tengo esa persona, ¿no? por el sexo que tengo con esa persona, ¿no? Mm. El encantador propone una solución que complementa la sexualidad, es decir, el, mientras el rebelde es salvaje sexualmente, el encantador lo matiza con rasgos muy interesantes de personalidad, ¿no? Que es también a lo que hace el coqueto, ¿no? Eh, su solución es eh, atención enfocada directa atención a la persona, atención casi animal a la persona, que es un rasgo que tiene el rebelde también, no. Eh, desarrollar la autoestima que tienen los otros, que es un rasgo también que tiene el amante ideal, y hacer del cortejo un placer, no. Desarrollar entendimiento hacia el otro, todo respaldado de sexualidad, no. El tipo por hacer esto no deja de ser sexual, no. Eh, el encanto es o en su raíz etimológica, es como un hechizo mágico ¿no? que se daba o daban las hadas o algunos dioses para omnivilar los sentidos. ¿no? El encanto se basa en justamente ese principio, desarrollar emociones y las personas bajo emociones son mucho más vulnerables y son mucho más distraídas. ¿no? Ese, ese grado de distracción puede hacer que tú desarrolles tu estrategia y consigas. Finalizar tu seducción. Mm, el encantador se dirige hacia el ego, hacia la vanidad y hacia la estima de las personas, ¿no? Y lo levanta, ¿no? Lo realza, ¿no? Él lo hace con sutileza y captura la atención de ellos, ¿no? El encantador es como un rayo de luz que no se pone directamente sobre las personas, sino que gentilmente se difumina sobre ellos, ¿no? El encantador es todo lo contrario a un tipo eh, cansón, ¿no? Que siempre está echando lagos, siempre está diciendo palabras bonitas y tal, ¿no? Simplemente las dice en ciertos momentos que las personas no lo esperan, ¿no? Yo creo que una mezcla de encantador junto con, con que carismático que veremos en nuestro próximo audio es eh, Alfie, la película Alfie, ¿no? Alfie era capaz de dar un halago, ¿no? A muchas personas. Yo me acuerdo que hay una escena en Alfie donde le hace un halago a la, a la dueña del edificio donde vive, ¿no? Le dice que se ve joven, que se ve atractiva, ¿no? Cuando sabemos, y él mismo lo dice, es una vieja, ¿no? Es una vieja gorda, ¿no? Pero él lo dice, ¿no? Lo dice para, para eh, esa mujer, a cambio, le aspira al cuarto y le limpia la, la habitación y el apartamento al fin ¿no? Entonces el encantador se vale, se vale mucho de esos. Quizás podríamos descubrir que en el fondo es el más manipulador de todos, ¿no? Digamos que es el más político, el más diplomático, el más persuasivo porque busca elevar, ¿no? Yo me acuerdo que eh, mi padre, por ejemplo, es de este tipo, ¿no? Mi padre siempre llega a un sitio y a las vendedoras le dice señorita, ¿no? Cuando ya tiene cara de abuela, ¿no? Entonces a las mujeres les encanta. Yo, yo a veces le digo, ¿pero cómo caen en esto? Y él dice, No hay mujer que se resista a eso. O a veces les dice, Te ves muy joven. O qué bien hueles. Y, y es, es impresionante, yo de él aprendí esos rasgos, ¿no? Y a veces decirle a una mujer, yo a veces lo hago bromeando, ¿no? Y me arrimo y le digo, Qué bien hueles. Y eso realmente es una bomba. Tú ves inmediatamente cómo la atención se deposita en ti y te están preguntando, te están diciendo cosas, ¿no? Generalmente lo hago con personas que no están acostumbradas a recibir esa clase de halagos. Ojo, si tú lo haces con una persona que recibe 100.000 halagos al día porque es una modelo, porque es famosa, porque lo que sea, el efecto no, no, no va a ser ninguno. Simplemente vas a ser un lambón más que se cruzó por el camino, ¿no? Con ellas es preferible adoptar una posición de coqueto o una posición de rebelde, ¿no? Mmm. Eh, el encanto se puede aplicar tanto a individuos como a grupos, a grandes públicos. Ejemplo, Kennedy. Kennedy era un encantador, ¿no? que siempre siempre buscaba cómo decir al pueblo cosas maravillosas, no halagarlo, ¿no? Y su misma personalidad era. Era encantador, la gente quedaba fascinada, pero para mí, quizás el, 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 a la mezcla en política de encantador junto con carismático es Bill Clinton. Bill Clinton era una persona que ningún presidente de los que trataba con él dice que era una mala persona. Era un tipo bastante gentil, bastante generoso, bastante amable. Ese era uno de los rasgos que hacía que él fuera, eh, o bueno, haya sido uno de los presidentes más admirados, ¿no? A pesar de que eh, tuvo ese escándalo tan famoso. El eh, encantador tiene una serie de claves, ¿no? Las claves son las siguientes. Haz eh, de tu objetivo el centro de atención, es decir, deja que hable, eh, o sea, presta atención a que esas personas hablen para que se revelen a sí mismos en el proceso, tienes que prestar un buen proceso de escucha, ¿no? Con ello podrás saber sus fortalezas y sus debilidades, así eh, que pueden orientarte a cuáles son sus necesidades, ¿no? Sus carencias. Los puedes hacer sentir más grandes y mejores validando su autoestima. Esa es una de las cosas que usa el encantador. Valida la autoestima de las personas. Les dice, eh, bueno, pero no sé francamente si te ves muy bien, o francamente vistes muy bien, o eh, tienes un gusto genial. Me encanta la, el, el tipo de música que tú tienes. O siempre he pensado que las personas que leen esa clase de libros son muy inteligentes. Esa clase de apuntes que no son, son apuntes que se dan con mucha confianza para que no parezcas lambón o que dispensas. Eh, Halagos a cualquiera. Esa clase de confianza hace que las personas depositen mucho más atención y mucho más interés en ti. Lo que hace el encantador es que hace sentir a los demás la estrella y eso genera adicción a la aprobación que les ofrece el encantador. A nivel masivo, por ejemplo, los políticos usan gestos de autosacrificio y muestran al público que comparten el dolor del pueblo y que trabajan por su interés. Eso es lo que hacen los grandes caudillos. El otro, la segunda clave del encantador es que es una fuente de placer. Nadie quiere oír de los problemas y las preocupaciones de la gente. Las personas le rehuyen mucho a los pesimistas, a los eh, frustrados, a los quejumbrosos, a los resentidos sociales. Les huyen porque su discurso, aunque en un principio pueda ser interesante porque se identifica porque todos tenemos problemas, ya en un punto resulta ser abrumador y cansón y estas es de mal agüero. El encantador es lo completamente opuesto a ellos él escucha sin embargo las quejas de las otras personas y algo importante y algo valiosísimo del encantador es que los distrae es decir, les propone otro, un estilo de vida diferente, los dice bueno eh, vamos, sé que estás deprimido, vamos y nos tomamos una cerveza, ven, vamos a, este, a caminar ven eh, mira, mírate esta película, es excelente. Yo sé que te va a levantar el ánimo. Escucha esta música. Siempre busca sacarlos de su estado, sacarlos a estados y llevarlos a estados positivos. Si tú logras hacer eso, llevar a las personas a estados positivos, vas a asociar esos estados positivos a ti mismo. Eso se llama un anclaje. Es una manera muy fácil de entender el anclaje. El anclaje se desarrolla cuando una persona deprimida, triste, resentida, tú la sacas de su estado y sabe que contigo puede tener un estado mental diferente. Y dice esa persona es positiva, es encantadora. Yo cuando estoy con esa persona se me olvidan los problemas, el estrés, el negativismo, el pesimismo. Lo que veo en las noticias todos los días, mi jefe que me molesta siempre, lo olvida. Por arte de magia, haciendo clic. Las personas desean apoyarse en lo elevado, en lo oculto, en personas que les muestren cosas diferentes. Si en esto utiliza mucho el rasgo inocente. ¿no? El eh, encantador convierte el antagonismo en armonía, voltea al conflicto, mira el lado bueno, eh, se divierte con él, bromea con el conflicto, con lo difícil, eh, se regodea un poco con las dificultades, ¿no? no hace de ellas una tragedia o renegar de ellos. Le da el lado diferente a las personas. En eso maneja una estrategia de PNL que se llama PNL que se llama reencuadre, reencuadre. Es decir, cómo podemos de las cosas negativas verles el lado positivo. Atribución, yo alguna vez hice un post sobre estilos de atribución que podrías buscar. Y es como las personas que ven el medio vaso vacío, les puedes enseñar a ver el medio vaso lleno. Eso tiene un efecto impresionante. Nunca el eh, encantador cae en peleas o en demostrar o en ser demasiado vanidoso de sí mismo, ¿no? O en verse retado por personalidades que quizás pueden hablar más, ¿no? Mantiene siempre la compostura. El encantador irónico siempre es el mejor magueador. Es una de las cosas más exitosas que yo he visto. El magueo agresivo no siempre es el más, a, el más exitoso, ¿no? El, el encantador, que incluso es capaz de decir, vamos, pero qué interesante eres, un, es, es una muy forma, forma muy interesante de maguear a alguien que busca llamar la atención, ¿no? Eh, no siempre el magueo más agresivo resulta ser el más eficaz, ¿no? A veces el magueo más sutil, más irónico y más confiado en sí mismo es el que, el que deriva la atención, ¿no? Muchas de las personas que caen ante, ante machos alfa o ante hombres bastante agresivos son aquellos que se retiran, bajan la mirada, se ponen rojos, se ponen tímidos o no dejan de hablar, ¿no? Entonces, eh... Para mí uno de los mayores más exitosos es, por ejemplo, cuando estás entre un grupo y hay una persona que quiere llamar la atención y de repente te interrumpe o habla más alto o cosas así, tú simplemente con el grupo dices, bueno, dejémoslo disfrutar de sus cinco minutos de fama. Esa es, un, es una estrategia genial ante la cual lo que yo he encontrado siempre es silencio, ¿no? O vamos, de, de, dejémoslo hablar, que quiere decir algo, algo importante que si nos lo perdemos, nos perdemos algo grandísimo. Ese tipo de ironías son bastante perspicaces, ¿no? Y las hace el carismático, ¿no? O, o con negas, ¿no? También me he encontrado que el nega, aunque lo hemos aplicado mucho a la psicología femenina, no lo hemos aplicado tanto al magueo, ¿no? El magueo con el nega también es muy bueno. Eh, ironías como, vamos, eres bastante inteligente, no puedo parar de escucharte y creo que nos tienes eh, en, en ascuas. Realmente, tu brillantez. Omnubila toda esta discoteca y la ilumina. Bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Mm, donde le hacemos como falsos falsos eh, halagos, ¿no? O otro magueo interesante es: ¿hasta dónde tu cerebro es más parecido al de Einstein o más parecido al de un ñoño? Ese tipo de cosas, ¿no? O le dices: eh, Ah, ya empezó la ñoñatón. Va hablando, de, en vez de decir maratón, dice ñoñatón. O por lo menos acá esto es, 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 eh, eh, ha sido exitoso, ¿no? Ese tipo de frases, y bueno, y cuando si el tipo se pone, se, se pone de mal genio, porque este tipo de cosas a veces la responden de mal genio, tú dices, no, 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 yo soy ignorante, enséñame, enséñame tu amplia sabiduría. Estoy todo, soy, soy todo atento a tu sabiduría. Este tipo de cosas hacen que, aunque parezca encantador, siempre tienes un poco de veneno debajo, ¿no? El nega como forma de maguiar a hombres también, no solamente para utilizarlo con las mujeres, ¿no? Paréntesis, ¿no? Regreso al encantador. El encantador, su forma de es mm, siendo caballero, siempre siendo caballero y no enfrentándose por la salida fácil de la agresividad o los enfrentamientos. Mm, el encantador también relaja y hace sentir cómodo a las mujeres. El encanto es mm, como el, el arte del hipnotizador, ¿no? Entre más pueda relajar a la persona, más fácil es que ella se vincule y haga lo que deseas. Esto lo hace a través de reflejarlas, adaptarse a sus modos, poder dialogar con ellas, conociendo cuál es su arquetipo, identificándose con sus gustos, sus intereses. Las personas son narcisistas y buscamos lo que es más similar a nosotros. Simula compartir sus, sus valores y sus gustos para entender su espíritu y lograrás que ese, ese encanto eh, sea irresistible. El, el encantador también tiene otro rasgo interesante, es que muestra calma y autono, autodominio en la adversidad, muestra actitud, sobriedad ante las dificultades, inspira a las personas con paciencia y dándoles paz, con gran uso de energía. Ante la dificultad muestra, o debes mostrar, que tú guardas tu mejor carta, no muestres impaciencia, descontrol, angustia, siempre maneja tus emociones, un poco de sangre fría en esos momentos. Eh, una de las cosas más eh, antiseductoras que se puede encontrar es la ira o los deseos de venganza. Eso pone a las personas a la defensiva. Las pone, las pone mal, ¿no? Y eso va a ser uno de los rasgos que te adelanto es clave en el antiseductor. Es una persona eh, resentida, frustrada, que muestra mucha ira, ¿no? A pesar de que puedes mostrar tus fragilidades, porque siempre he dicho que la perfección abruma, las debilidades tienen que ser mostradas con un poco de esperanza, ¿no? Bueno, he tenido dificultades, pero sé que voy a salir adelante. Me ha costado mucho esto y sé que esto no se me ha facilitado en la vida, he tenido dificultades con eso, pero, pero estoy luchando para eso. Ese tipo de fragilidad más, deseo de superar todo, deseo de, de ver las cosas con esperanza, es muy seductor para las mujeres porque te pueden ver como un proveedor, no un proveedor que se puede encargar de las dificultades que maneje ella ¿no? o de las dificultades de una potencial familia. Recuerda que nuestro cerebro o el cerebro humano siempre piensa en gregarismo, motivación de gregarismo. La motivación de gregarismo es aquella que dice que siempre estamos pensando en cómo aliarnos con otros para buscar eh, cómo reproducirnos a través de formar una familia. ¿no? Entonces, eh, cuando hablas sobre cómo puedes manejar las dificultades con eh, sobriedad y con paz y con energía, lo que estás dando el mensaje es soy un muy buen emprendedor aún en momentos de dificultad. No todos lo son y ahí es donde tú te fortaleces. Otro punto interesante es el encantador se hace útil, muestra capacidad de mejorar la vida de los demás, crea redes de afiliados, vincula unos con otros. En la dimensión social del encantador es impresionante porque puede presentar, puede presentar muy fácilmente. Una de las cosas más seductoras, por ejemplo, que puedes utilizar en una reunión social, así acabas de conocer a una persona, la acabas de conocer, conociste a una mujer hace tres minutos y llega a otra persona y tú los presentas. Mira, fulano, fulana. Los presento. Fulana es eh, estudiante de artes plásticas. Fulano es director de una compañía de eh, lo que sea. Presentarlos, empezar a armar redes. Ya en cinco minutos vas a tener tres personas. Luego llegan otras dos, que es el amigo de ella. Los presentas eh, o te presentan a ti, te presentas tú mismo. No esperes a veces a que otros te presenten. Toma la iniciativa de presentarte. Mirada, fija los ojos. Un saludo fuerte y ya podrás desarrollar una visión de encanto en cuestión de segundos. Si en un momento tienes un grupo social, esa es la clave de las conexiones. Así como en Facebook un amigo tuyo te presenta a otro y conoces por esa otra persona, quizás un amigo viejo del colegio. Así no funcionan las relaciones y puedes tener de comenzar con una persona, multiplicarla y tener un grupo de 10 personas. Es increíble, casi nadie lo hace. Es muy complicado y justamente ahí está el encanto social del seductor. Eh, Robert Green nos trae un par de frases que son más que ilustrativas. Nos dice, Benjamín Disraeli decía, nunca expliques, nunca te quejes. Es muy importante, el que es humbroso es, o el que da explicaciones sin pedirlas, pierde el encanto, pierde el encanto, porque explicación no pedida hace que el misterio se pierda. Y Albert Camus nos dice, el encanto es la manera de obtener un sí por respuesta con ni siquiera pedirlo. Interesante, ¿no? Las personas, y, y tú ves que los encantadores les hacen mil favores, siempre conoce, siempre están llamando al celular, te tengo la persona, llaman al celular y esa persona les hace el favor, es impresionante. Un ejemplo de encantador es eh, Vito Corleone en el, eh, en el padrino número uno, ¿no? Es una persona que es encantadora, la gente les pide favores y él siempre tiene una respuesta agradable, siempre tiene un halago, siempre tiene una palabra favorable a las personas, las ayuda de corazón, eso es encantador, a las mujeres les, les encanta este tipo de de personas porque demuestran liderazgo, demuestra conocer muchas personas y demuestra siempre tener una solución ante el problema. Eso es algo interesante y cautivador. Nunca sumas que el carácter de las personas es lo que ellas muestran. También es otra cosa en la cual cree el encantador. Todos tenemos una superficie. Mira, muchas veces es un reflejo, las personas son quien, con quienes tratamos y a veces lo he visto en las mujeres. Las mujeres tienen... Eh, eh, una apariencia muy estética, por ejemplo, cuando sus amigas son muy vanidosas, ¿no? Y caminan y hablan diferente, pero si tú te las encuentras solas, son otro tipo de mujer, pero cuando están con sus amigas son una Paris Hilton más, pero cuando están aisladas son una mujer normal, una mujer de la casa, una mujer que eh, está en pijama los domingos o en sudadera en la casa, despeinada, viendo televisión con su osito de peluche en la cama, es esa. Siempre busca el lado más profundo de las personas. Mm, y eso lo usa el, el, el encantador. Él el sabe cómo es realmente la personalidad de las personas así estén disfrazadas de otro tipo de cosas para ser socialmente aceptadas y aprobadas. Los encantadores son muy inteligentes y se conectan con perspicacia y audacia. A veces en muchas personas dan desconfianza porque parecieran ser muy perfectos. Sin embargo, las personas reconocen que el encantador es único y deciden pagar el precio y asumir ese riesgo. El encantador también tiene otro rasgo interesante y es que no habla mucho acerca de sí mismo. Al hacerlo, o al no hablar tanto de sí mismos, proyectan misterio, se muestran interesados hacia otros. Es tanto el enfoque que dirigen hacia los demás que la gente termina por relajarse y se abre y le cuentan cosas. Y ahí es cuando el, el, el encantador eh, se muestra útil y se ancla a esas emociones vulnerables, ¿no? Mm. Los encantadores se sienten muy bien con ellos mismos y con su realidad. No son amigos de las quejas, de los reclamos. Lo que suscitan es una enorme dependencia a su luz. Iluminan la oscuridad del aislamiento en el cual están nosotros, en la introversión. La mayoría de personas son cerradas, aisladas. Eh, como muchos de nosotros, cuando empezamos este camino, no nos abrimos. El encantador rompe eso y los presenta. Y resulta que esa persona tímida resultó en un momento tener tres amigos más, gracias al, al que el encantador los presentó a los demás. Eh, cuando la belleza termina o incluso cansa o, bele, o embalaga el encantador no, no cansa su encanto radica en lo interesante que es en que es gracioso, tiene sentido el humor mucha energía, es altamente seductor y sexual, genera emociones y una persona emocional está distraída, eso es algo bien interesante y ahí es donde se mmm, dirige su artillería seductora ¿quiénes son inmunes al, al, um, a este tipo de personalidad encantadora? los cínicos porque a los cínicos no les importa nada, así como las personas que están acostumbradas a demasiados halagos, ¿no? Hay personas que son demasiado, han sido muy infladas, el ego lo tienen demasiado por allá, entonces el encantador no tiene nada que hacer ahí, y más bien se erija a personas más corrientes y más normales que necesiten ser validados, ¿no? Y el, el, el encantador les da esa validación. Y el precio que cobra es que las personas generan atención y se abren emocionalmente, y de ahí el encantador saca la energía que necesita. No siempre los halagos son malos, como se nos ha enseñado, ¿no? Y que dar halagos es signo de perder valor o es un signo de disminuir tu valor. Dar halagos con seguridad y con confianza abre conversaciones, abre amigos, abre amistades, abre redes sociales. La seducción no es tan así como te la han enseñado algunos anglosajones y algunos españoles. Es diferente, es mucho más cálida, es mucho más cercana al día a día. Y a veces decirle a una persona una palabra afectuosa en un momento importante puede hacer que esa persona te idolatre te llega a idolatrar y diga no yo con esa persona voy hasta el fin del mundo por esa persona porque eso es lo máximo es que es tan, es tan especial y es tan atractivo su encanto que yo quiero estar con una persona así ya vamos para una hora y un minuto cada vez vamos batiendo más este récord eh, para aquellos que les cuesta escucharlo de seguido pues pónganle pausa cada vez que puedan eh, muchas gracias por escuchar, recuerden visitar www.naxoseducción.blogspot.com. Eh, mi nombre es Naxos, recuerda recomendar esta página a quienes puedas, habla de ellas, eh, habla de lo que has aprendido acá, tú puedes ser un maestro en este tema. Espero sus preguntas y nos vemos pronto para el décimo audio que comience la cacería. Hasta la próxima.